Hermanos de Emaús nos ayudarán a tener una mejor fluidez para cuando vengan a venerar el cuerpo. Así que en estos momentos no tendremos lo que es un momento de oración junto al cuerpo sin vida de nuestro querido Monseñor Flores. Pero ahora les pedimos por favor. Te recuerdo agradecido, Monseñor Flores, por todo lo que hizo por esta iglesia, la iglesia muy arquidiocesana de Santiago de los Caballeros y la iglesia dominicana. Nos preparamos para esta celebración, que también es una celebración de acción de gracias al Señor por lo que significó los señores Flores, y todos estamos seguros, los que lo conocimos, tratamos, de que estamos celebrando la Pascua de los señores Flores, su encuentro con el Padre Celestial, con la Madre María, a quien tanta devoción tiene el profesor. Nos preparamos, oremos. Oh Dios, que al conceder a tu siervo Juan Antonio el ministerio episcopal, quisiste contarlo entre los sucesores de los apóstoles. Con humildad te pedimos que ahora se fervoroso. Yo tuve el privilegio
cuando era párroco de Navarrete, en los años principios, 1961, y también fue en el año, al final del año 60, en Trujillo, había sacado, había quitado la casa que él mismo le había dado al primer obispo de Santiago, José Polanco, y lo que era la farmacia Esperanza, que muchos de los que estamos aquí la conocimos, ahí ese piso lo adquirió José Polanco, y ahí vivíamos, y Monseñor Flores y yo compartíamos la misma habitación. Porque de lo que hoy escuchamos sobre la aventuranza, dichoso lo perseguimos. Esta iglesia, la gente no se acuerda, sobre todo las jóvenes generaciones, de que fue perseguida, pero perseguida de manera irreverente y de manera, si se quiere, descarada, enfrente de lo que era la residencia del obispo y de los sacerdotes que vivíamos ahí. Y pues había un bar que era de los pendientes, que era del cuerpo represivo de inteligencia, y para vigilar todos nuestros pasos. Y me acuerdo que el Monseñor Flores tenía una tranquilidad, decía, bueno, cualquier día nos pueden matar, pero si morimos por Jesucristo, nos da el testimonio. Dulce muerte, dulce muerte. Y lo decía, de corazón. De modo que, claro, no llegaron a ese tren que antes sabemos lo que ocurrió en mayo. Pero Monseñor Flores, además, muchas veces me correspondió viajar con él, viajamos juntos a actividades de Santo Domingo. Y en el camino, en la ruta Santiago-Santo Domingo, se hablaba todo, porque la primera cosa era el rezo de los santos, los 15 misterios, siempre rezábamos. Todos sabemos precisamente que eso era un símbolo de esa piedad de un hombre piadoso, de un hombre que amaba a Dios, a Jesucristo, y amaba a la Virgen María como lo que es nuestra madre. Es un detalle de la Martilla, de Medina, que viene a unirse a los familiares. En esta despedida le decimos que no es una despedida de lágrimas, es una despedida de acción de gracias. Acción de gracias, Señor, por la vida, por el legado de Monseñor Flores a la Iglesia Dominicana. Continuamos esta celebración y las bienaventuranzas que escuchamos, cada una de ellas se aplica a esta vida llena, a esta vida plena de amor, a Dios. Así sea. Hermanas y hermanos, por el camino y servir a la verdad a los pobres, a los bienaventurados, roguemos al Señor. Sacramentos, roguemos al Señor. Te rogamos, oh Dios. Por el que viene, que conocieron la dedicación y para siempre la fe, roguemos. Y es Dios, por los siglos, ahora de la gloria de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Recuerda, Señor, a tu Hijo, nos dio hermano por los flores, a quien llamaste desde el mundo a tu presencia. Concédele, Señor, así como ha compartido ya la mano.
porque esa misa muy especial también es significativa. Aquí está el hermano de Monseñor Flores, como de ellos, que cumplió 100 años. Monseñor Flores fue el 20 de octubre a cumplir en esos días, cumplir con ellos y a celebrar. Casi se puede decir que fue su despedida. Pocos días después están aquí todos sus hermanos y todos sus familiares. Esta celebración, por lo tanto, tiene ese hondo significado. Y todos los que estamos aquí, estamos concernidos por esta celebración. Recibimos condolencias, oramos y recibimos la bendición del Papa, ofrecemos sus brazos con su eterno descanso. Y colaboración que mantuve con este virtuoso hombre de iglesia. Quienes tuvimos este privilegio de trabajar a su lado, pudimos apreciar sus muchas cualidades. Ante todo, debe reconocerse que a Monseñor Flores le correspondió suceder a otro gran hombre de Dios en la Vega, que fue Monseñor Francisco Padal Ramírez, de la Orden de Frailes Menores Capuchinos, un auténtico hijo de San Francisco de Asís, que llegó a la República Dominicana sin haberse ordenado sacerdote, y le correspondió al arzobispo Rubén Bobadilla conferirle la ordenación sacerdotal en 1916. Siempre mantuvo el más radical estilo franciscano. Radical pobreza, se levantaba en altas horas de la madrugada a hacer oración en la catedral. Hablo de las 3 de la mañana, todos los días, hasta las 4:30 en que se sentaba a confesar. Y a las 5 celebraba la Eucaristía. Tantas veces me tocó, siendo seminarista, ayudarle. A pesar de la hora, que siempre fue siempre la misa más concurrida, sobre todo en los momentos de persecución fuerte y de ataque a su persona y a toda la iglesia. A su lado siempre estuvo el vicario general, Monseñor Luis Federico Enríquez, a quien intentaron quemar su casa en esos momentos difíciles, con algún efecto, aunque no se quemó todavía. Pues bien, a ese capuchino radical y auténtico, ciertamente un gran obispo, le sucedió en la sede de Ghana, Monseñor Juan Antonio Flores Santana. Estuve a su lado hasta que fui nombrado obispo de San Francisco de Macorís, el 16 de enero de 1978.
¿Cuánto aprendí de Monseñor Flores en esos años? Igual que su predecesor, hombre de larga y profunda oración, siempre quiso que los sacerdotes que vivíamos en el obispado comenzásemos el día con un buen rato de oración en la pequeña capilla que dispuso a militar en una de las habitaciones de la casa. Al comienzo de nuestro episcopado, el vicario general siguió siendo Monseñor Luis Federico Enríquez. El padre Jerónimo Tomás Abreu era el canciller, ya obispo fallecido de Mao, era el canciller del obispado y varios sacerdotes, entre los cuales estaba quienes hablan, colaborábamos en la curia y en la catedral. Hoy es un importante sonero que continúa desarrollándose y consolidándose gracias a los esfuerzos de los obispos que allí nos hemos sucedido. He querido hacer referencia a esta labor porque fue una decisión de gran valor e intuición de Monseñor Flores. Pero la labor de Monseñor Flores en la Vega fue mucho, mucho más amplia y diversa. Lo primero que quiso entender fue la construcción del Seminario Santo Cura de Ars, cuyo diseño y construcción confió a mi hermano, el arquitecto Juan Francisco López Rodríguez, recientemente fallecido. Que descanse en paz el amigo, el padre, el pastor solísimo. Me recordaré con su nombre de iglesia con una gran sensibilidad humana y un admirable testimonio de vida. Gracias, señor Flores, por tan elocuente testimonio de vida. Tu memoria es una bendición. Sus cardenales Rodríguez, él es ministro, ni siquiera hombre, ¡Gracias!
nosotros manejamos números. Yo no puedo en contradecirlo. Si contradigo los